¿Ves? Una steady improvisada. Con 360, bueno, casi. Y van a intentado hacer el logo del Resu. Vaya castaña, o sea. Bien, por la recta endoplasmica. Sí, Resu Infection Fest. Cuando lo pides por AliExpress y te llega. Exacto. Gato volado. Estamos en el Gadis. Uno nunca llega al Resu sin pasar por Gadis. Es una fantasía de supermercado. Y ahí tenemos a todos los rolls, ¿eh? Chicos, ya hemos llegado y estamos aquí desempacando todas las compritas apañadas para muy buenas colmarnos de víveres. Gracias. Aquí estamos con Mike. Las resuprovisiones. Resuprovisiones que, ojo, cuidado. Aquí hay un poco fake. ¿Qué te está ocurriendo? Prometemos que somos gente sana, que todavía aquí no hay ninguna cerveza, ¿eh? El hombre contra la arquitectura. Seguiremos cerrar la puerta, Iván. La puerta. Somos inútiles. Confirmado. Lo hemos conseguido. Llevamos esperando una hora para un bocadillo. Vamos aquí, cerveza. Sí, pero la hamburguesa lo veo. He venido a ver a los chunguitos. Honor aquí. Abro de Still We Die. Era el viernes, el main stage. ¡Oh, joder! Yadia está feliz porque por fin está con su hamburguesa deseada. Hoy nos vamos a portar bien porque bueno, es un lunes aún. Y ya en 5 minutos nos vamos. Yo, si no me importa, voy a sacarme la chorra. Nos parece estupendo. Porevo dijo que no ha podido venir porque está trabajando por mí. Si quieres mantener relaciones íntimas conmigo, llama al 666catafet@.com. Estamos aquí in the comuna, que están todos desayunando de una manera muy healthy. Hoy consiste en cacao lat. Pura asado. Es su primer año en piso, ¿cómo te sientes? Mi espalda lo va a agradecer. ¿Qué ha hecho? Mira mi oreja. No, mi zorra. Perdona. ¿Hala? Pero anoche hemos ido a ver a Katas, nos hemos portado genial porque hemos venido a casa, aunque luego nos hemos acabado durmiendo casi a las 4 hablando de cosas bastante bizarras. Seguimos informando. Catapunchin punchin. Vemos una pegatina pegada sobre otra pegatina sobre otra pegatina. Es que estamos fascinados con la decoración del piso porque es que son todo detalles, ¿eh? Pero sobre todo lo que más nos ha fascinado es el cuadro de allí y lo hemos querido titular el lefazo. ¿Alguien nos puede explicar qué le está pasando a este árbol? O sea, ¿en qué momento? A mí lo pasa muy bien anoche, claro. Sí. Hola, soy una cebolla. Aquí flipándolo con Fever 333, que tocaron en el download y son brutales. Yo no estuve, pero estoy flipando en putos colores. De puta madre, Mike. Y usted. El tiempo que estuve, brutales. Brutales. Chicos, estamos aquí en un entorno inigualable en Viveiro. Con nuestra mascota R2, que ya le hemos puesto nombre y todo. Porque nos vamos a ir de excursión, vamos a coger recursos, nos vamos a ver cosas bellas. Una de las cosas más satisfactorias de venir al Resu es ver el entorno que hay aquí, que oh my goodness. Y a lo largo del día os iremos enseñando kozukis. Ahora vamos a comprobar a cuánto estamos del recinto, aunque según Google Maps estamos a escasos 8 minutos. ¿Qué llevas en esa caja, Mike? Chicos. Ejemplos de cosas que puedes guardar en la Rosler. Material técnico o fotográfico. Vamos a meter una camarica y luego nos vamos de compras al supermercado. ¿Por qué? Porque somos gente digna y costumbrista. ¿Hemos tardado en total del piso aquí? Yo creo unos 4 minutos. 4 minutos. A un ritmo normal. ¡Adiós! Y corriendo, adiós. No sabemos quién es, pero es muy maja. Ya hemos llegado, esta es la entrada, este es el aspecto que tiene. Mirad, Iván ya está sintiéndolo en su patatilla. Coger un poncho anti lluvia. Igual hemos elegido, Mike.
rosa. Bueno, unos calzoncillos muy, muy, muy bonitos. Sobre todo este de aquí. Le pega mucho a Mike. ¿Cuál te gusta más? Es que me gustan los dos, pero creo que sería más épico este. Vale, creo que definitivamente hemos encontrado el outfit, una prenda que nos agrada bastante, que va a ser esta. Y la gorra, a ver la gorra, Mike. Buah, ya estamos preparados, ya tenemos el outfit para el resu. ¿Qué está pasando? Por favor, Iván, necesitamos ese. Escalfiña polare, aparece una ría en Sheira. Y yo he optado por la peineta rociera y el poncho rosa. Que con biguari. Estamos intentando descifrar qué acaba de pasar con tanta comida. Sigue comiendo, se ha comido 3 kilos de lentejas y siguen comiendo. Nosotros estamos llamando a nuestro amigo Alex Bace. A través del móvil de Mike hemos llamado para que venga porque nos tiene hasta los cojones. Me he comprado una pedazo de máscara para Slipknot y me la acabo de cargar. Bueno, pues estamos listas para ir a explorar con nuestros outfits. Ahí tenemos a Alba, que ha optado por su cuernito de unicornio, y yo voy con la peineta flamenca. Allá vamos. ¿Qué está pasando? Hay una voz y no me dicen, o sea, me dicen que no la puedo coger. Cristian nos acaba de cagar un poco. ¿Qué pasa, Cristian? En Viveiro hay brujas como en toda Galicia. ¿En Viveiro hay brujas? A ver las ailas. Cuarto milenio, hoy con todos ustedes. Cuarto milenio lo vi. Cristian Cele foto. Ay, pues ese cuartillo de ahí está bastante oscuro, entonces estamos intentando ver lo que hay dentro, pero no nos atrevemos ninguno a asomarnos. Estamos todos un poquillo lo que viene a ser... cagados. Hay una puerta ahí con una herradura hacia abajo. ¿Qué significa eso? Bueno, ha sido un momentazo porque estábamos escuchando música vikinga, mirando al horizonte, y de repente ha llegado el coche de Metalovisión. Estamos saliendo de Gadis, costumbrismo máximo, y tenemos a R2, alias Arturito, que ya se le ha rebautizado de nuevo. ¿Y a dónde vamos, Iván? Ahora vamos a la quedada de God Cloud, de la madre cabra. ¡Es aquí, Nis! El camping está petado, ¿vale? Esto es histórico, chavales. Ahora os vamos a enseñar un poco cómo está el percalillo, y ahora os voy a enseñar a toda la gentecilla guapa de la quedada. Mucho llegar, y llegamos y vemos a Aceituna con su super outfit. Esto es un poco más de Coachella que de Resu, pero bueno, son de ASOS. Chochela, no Coachella, perdona. ¡Ay, perdona! Tiene voz ya, mírala con su ensalada, cogiendo cositas. Yo estoy indignada porque no quedan gazpachos pequeños. Cerveza fría. ¿Dónde vas tan guapa? Mira, me han hecho subir el carro a la acera unos payasos que no subían con el coche. ¡Hola! ¿Qué haces? He cogido el carro y ahora soy una señora. Ella, señora de pueblo, indignada. Estamos bebiendo estrella. Me hago de camino al resu.
Tenemos que atravesar toda la ría, la única desventaja que tiene el Resu. Mirad, aquí tenemos a Araceli, que se ha quedado sin voz. Me ha metido algo en el ojo. Abrimos debate. ¿Qué preferís? ¿Que pongan aquí un teleférico o un puente para poder pasar de lado a lado sin tener que dar toda esta vuelta? ¿A lo humor amarillo? Es verdad. Que bueno. No, muchas gracias. Te puedes apartar y el pavo me repite. Si quieres te la puedo chupar. Y yo como... ¡Holy shit! Perdona, tío. Te digo... No, 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 muchas gracias, tío. Desaloja. Mirad, ha llegado Ambrosio. Es base de Morphium. Nobody's better than RJ. Año.